aprender. Venid a ver mi receta y veréis lo que es cosa buena. Muy buenas, amigos. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer una cosa un poquillo diferente. Un cocido. El cocido tradicional andaluz, pues ya sabéis todo el mundo cómo va. Con su pringá, con sus tocinos, morcillas, espinazos. Y en fin, y este no, este va a ser uno de dieta. Solo va a llevar un poco de pollo con el que hice el caldo y su caldo con sus verduricas y todas sus cositas. Y le voy a incluir hasta su fruta dentro del cocido. Vaya a ver qué cosa más buena. Venga, pues vamos a esperar. Bueno, pues los ingredientes son los que aquí vais a ver. El caldo de pollo que hice ayer, unas peras de invierno, la pechuguilla de pollo, para echársela también que tenga algún tropezón, ¿no? Zanahoria, patata, garbanzo y los fideos. Ahora con este poquito artilugio, vaya a ver qué cosa más riquísima y qué cosa... ¿vale? Y esto es de los que te puedes comer una fuente y no engorda. Esto sí está bueno. Venga, esto va, esto es a la salud de mi mamá, que esa lo hacía. Oh, qué cosa más grande. Vamos a partir en gajos las patatas. Así que siempre se oiga el crujico, ¿eh? Que esto es lo que le saca ahora toda la harinilla de la patata. Aquí tiene un piquilado y de seguida. Bien. Ahora, cuando eso, ya. Echamos el caldo. Muy bien. Y ahora. Bien. Ahora que se caliente, y ahora, ¿sabes una cosa? Voy a. Ahí mismo vehículo. He hecho la zanahoria, que está con más madurilla que tarde en ablandar, porque esto luego así un poquito blandita, está buena. Bien. Y voy a pelar ahora la. Bueno, vamos a echar las patatas. Bien. Y dentro de ahora, dentro de 5-10 minutillos echamos los fideos. Y las peras lo echaremos a la última hora porque entonces si no va a coger mucho, se van a deshacer y va a ser demasiado dulce, ¿no? Venga, vale. Le echamos ya los fideos, pues ya está la patata. Puesto ya, esperando a que cueza, y ya está. O sea, para echarle los garbancicos, y ya está, que es el último. Ah, y las manzanicas. Vamos a echarlas. Las manzanas no, pera. Y con esta, por eso no me mirada. Bueno, y vamos allá los garbanzos, que ya es lo último. Y ya está, pues ya, en cuanto esté en su puntico de cocción, pues a meternos la mano de comida que nos vamos a meter. Venga, pues ya está. Vamos a esperar un poquito que cueza y ya sabéis el colorcico que tiene. Pero aquí de grasa casi cero, ¿eh? O sea, eso es, sí, es lo recomendable para el que quiera cuidarse un poquillo. De verdad, qué cosa más rica. Venga, vamos a ver ahora. Bueno, pues este es el plato final.
Esto es la cosa más rica y tiene más alimento, ya tú, que una panza gacha. De verdad, animaros a hacerla y veréis qué cosa más buena, ¿eh? Venga, un abrazo. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto qué cosa más sencilla y más aprovechada? Por lo menos aprovechadica. Y luego otro sabor distinto. Esto sí es verdad que se le puede decir que es un cocido de dieta. No porque estés malico, sino porque que no quieras engordar. Pues ya estamos muy harticos de grasa y de tantos tocinos y de tanto de todo. Bueno, ahí poquito a poquito pues nos vamos cuidando, que es lo que hace falta. A cuidarse mucho y a comer mucho, pero saludable. Venga, un saludo.